Norita Rodríguez, calificación para la pareja. Buenas noches, Mili, Nati y Natalia Hermosilla como coreógrafa también. Doble trabajo, coreografiar y bailar para uno, para otro. La coreografía tiene que variar también, así que realmente habrás trabajado bastante. Mili, te felicito y me sacaste la palabra de la boca, que estás aquí y das la cara, aunque hasta ayer, anteayer, estabas internado. Y realmente uno cuando toma un compromiso tiene que cumplirlo. Y eso me encanta, tu profesionalismo, el estar aquí, el dar la cara. Y jamás pensé hasta que te sacaste el saco que ibas a bailar. Pensé que era un show, así que gratamente sorprendida. Cada día me sorprendes más. Conexión, ritmo perfecto, líneas increíbles, tu mano, tu hombro, esa elegancia al bailar. Mili, Natalia, de vos estoy más que enamorada, una bailarina excepcional. Me gustaron los enlaces, me gustó la conexión entre ambos. Realmente una pareja que me impresiona, me gusta, mi nota es 9 de Norita Rodríguez, bien, de lo más alto de Norita. Bien, bien hasta ahora. Vamos al voto secreto de la señora Milva Gauto, por favor. Muy buenas noches, Mili. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y vos? Súper bien. Me encanta. Re bien. Nati y Natalia Hermosilla, que sos vos. Vamos súper bien todos. Vamos a hacer un reality con mucha sonrisa, con mucha buena onda. Qué gusti. Qué gusti, qué gusti, qué gusti. Creo que no entendiste, Mili. Qué pena. Qué terrible, porque fuiste compañero nuestro, estuviste con nosotros. Entonces, estamos hablando de otro Baila Conmigo Paraguay. Habrá cambiado entonces el formato. Pero acá vamos a puntuar el baile, que apenas hubo. Entendemos que estuviste de reposo, todo bien, ¿verdad? Pero tenemos que tratarles a todos los participantes con iguales, ¿qué te puedo decir? No te puedo decir como el mimado, porque si no van a decir, ¡ah! Mili tiene todo y nosotros nada. Pero no solamente eso, sino que ¿por qué uno se tiene que comparar, por ejemplo? O sea, ¿por qué te tenés que comparar con Jorge Moliniers? Si está todo bien. O sea, o te sentís sensible, o te sentís inseguro ante Moliniers. ¿O por qué? ¿Qué pasó? Respira él y sonríe. Está bien. Está bien. Respira y sonríe. Otra cosa. Acá nosotros no vamos a permitir, bajo ningún sentido, de que se arme ningún sindicato. Y sobre todo, para aquellos participantes que no sirven. ¿Qué querés? ¿Fundir el programa, acaso? Esto es un reality show. Está cansado. Esto no es un certamen de baile. Así que tendríamos que respetar. Sonreí, Nati, sonreí. Sé fuerte, vamos. ¿Tenés miedo al teléfono, Mili? ¿No querés ir al teléfono? ¿Dónde está mi teléfono? Tiene miedo al teléfono. No quiere ni siquiera ir, ni siquiera decir, baila, Mili, al 44424. Cállese, maleducada. Cállense. Bueno, ya está. Gracias. Bueno, voto secreto de Milva lo vamos a conocer esta noche. Así es cuando más le quiero a mi psiquiatra. Un beso grande a la doctora Carol Maggi, que realmente me dijo fuerza, mucha fuerza. Que hay gente... Hice una previa contigo. Pero, sí, no, pero así, terapia full también allí, ¿verdad? Porque uno tiene que... Como si ahora podés, yo estoy en otro estado. Ahora ya te callás vos porque ya voy a hablar yo, ¿sí? A ver, atrás la mala onda y bienvenida la buena onda. ¿Le gusta la buena onda? ¡Sí! Revolucionemos este concurso y vayamos hacia la buena onda, hacia la buena vibra. Y la sanidad mental también, si es que podemos, ¿verdad? Ya es mucho pedir, quizá. Bueno, voto secreto de Milva lo vamos a conocer esta noche. Tenemos hasta ahora un 9 de Norita, ¿eh?
Vamos a la calificación del señor Melamed, por favor. Ahora sí ya podemos parar. Nos paramos de vuelta. No importa. Ah, perdón, lo de la sentada era por mí, Luan, nomás. Tremendamente. Raúl, buenas noches. Buenas noches. Pueden sentarse. Gracias por el honor de pararse ambos. Buenas noches nuevamente. Gracias por el honor de pararse ambos. Raúl, antes que digas nada. A Nati, para mí que son injustos con Nati. Porque todo el mundo es, qué talentosa que es, qué bailarina, qué línea, qué. Pero ¿y el cuerazo que tiene Nati? Era el cuerazo, ella también panela la música de esa Mississippi y que se mueva así. No, pero modelo también. Dame acá eso. ¿Qué cuerazo tiene? ¿O me equivoco? Me la no, ve. En absoluto. Yo creo que en eso sí soy el juez más indicado. Sus piernas parecen dos columnas jónicas, dóricas. Siempre a la vez la belleza de Nati y su baile. Es una combinación de talento y belleza que pocas tienen realmente. Ella crece muchísimo en la pista y es fabulosa. O sea que yo siempre fui justo con ella. Bueno, vamos a la calificación. Hoy desde mi camarín escuchaba tu programa, Mili. Creo que había un impedido que bailaba. Sí, hoy Liliana le invitó a un joven que se llama Jonathan Candia, que viene de Atirá, que bailó, que ganó, perdón, el Baila de Atirá. Si me equivoco, corregime, Liliana. Así mismo, así mismo. Y anda con muletas, tenía una pierna más corta que la otra. ¿Cierto? Y bailaba como trompo arasá, increíble era. Y él también salía a pregonar eso de que no a la diferenciación de nada, no a la discriminación, y sí a la alegría, y sí al que se puede. Y que yo creo que todos tenemos que tomar eso como un canto y a la vida de la esperanza. Ya iba a colación, pero a lo mejor eso te dio ganas, ¿verdad? De lo que hablaste recién, lo cual suscribo totalmente. Menos pelear, más bailar y alegrar, ¿verdad? Estoy plenamente de acuerdo y le vamos a dar realmente a este programa la función que tiene que tener para la gente, que es entretenerle, alegrarle y tirarle buena onda. Te comparaste con Haley, eso me parece muy justo y ubicado de tu parte, de modo que no a toda pareja se le juzga con la misma vara por las diferencias obvias que hay, ¿verdad? También en tu caso. Con el talento y la belleza de Nati y tu actitud, mi calificación es un 8. 8 el señor Raúl Melamed. Tenemos hasta ahora 17 más el secreto, ¿eh? Bueno, bien, ¿eh? Muy bien. Hasta ahora muy bien. Vamos a la calificación de Liliana Álvarez, ¿eh? Guarda, calificación de Liliana Álvarez. Adelante. Muy buenas noches, Mili Brites, compañero de Teleshow. ¿A quién me llama? Johnny. Johnny de Atigrado. Estoy en vivo, Johnny. Exactamente, porque se habló de él, pues, ¿entendés? Entonces, un beso grande para la gente de Candia Dactigram. Disculpen, chicos. Natalia Hermosilla, sos hermosa. Tenés que desfilar más, tenés que mostrar tu cuerpo, tenés que mostrar esa cara que tenés, esa sonrisa que tenés. A mí me gusta, porque esta pareja es la pareja más elegante. Si hablamos de elegancia, le llamamos a Mili Brites. Y la bailarina preciosa que es impecable, de la A hasta la Z. Muy elegante, como les dije. Mili, me encanta cuando bailas y le miras los ojos. Aparte, en esta bachata se bajaron todos los cambios porque hubo mucho meneo, mucha cola, mucho todo. Pero este baile a mí me apasionó. Fue muy apasionante, muy romántico. Le mirabas a los ojos. Me llegó, me gustó muchísimo. Para bueno, mí es un... A ver... 9 de Liliana Álvarez, bien. Aparte... 26 hasta ahora, venimos perfecto. Aparte, Quique, vamos, sí. Quique, un momento. Lo que pasa es que como le tengo que aguantar todos los días y no quiero mala cara y mala onda, porque trabajamos los dos todos los días, ¿entendés? Entonces le quería poner otro puntaje, pero... Ah, pero el 9 fue ver, por... El 9 fue por la mala... No fue... La cara... Perdón, no calificaste el baile, entonces... ¿Qué? Que ella creía que era excelente bailarín, Liliana. Me pinchaste globo así. Yo dije, no, pero... bailé súper bien por lo visto. Pero no era pues así. Le miraba súper bien, ¿entendés? Bueno, gracias, gracias. Mucha mirada. Vamos, hasta ahora 26 más el secreto. Vamos, adelante, maestro Calderini, por favor. Mili, Nati, en especial para Natalia por el trabajo. Lo que logras con Mili, excelente. El tiempo musical, muy bueno como llevaban. Se les veía bien, pero se nota que estaba un poco nervioso, Mili, o por lo menos eso es lo que transmitía.
Vos decías alegría, pero tratás de mostrar eso entonces ahora cuando estás bailando, que disfruta un poquito más. Yo te juro que no te iba a poner excusa, Luis, pero físicamente todavía no puedo respirar muy bien, no me puedo mover. Mira que yo le traigo a mi entrenador y hacemos precalentamiento y calentamiento allá atrás y a partir de allí mi cuerpo se mueve un chiquitito más. Pero yeah, me está haciendo físicamente todavía difícil. Pero lo voy a lograr porque sí, vine acá para divertirme y para demostrar y para vencer propios obstáculos. Así es que yeah, lo que vos me estás pidiendo probablemente ya para el próximo ritmo. ¿Cuándo es el próximo? El Ashe. Ashe, Asheme el favor y cambiame yo bailando Ashe. Te veo con unas rastas atrás. Yo te agradezco mucho, Luis, y voy a, te digo, sí, físicamente todavía no estoy, pero voy a estarlo. Se le ve bien. Pero la mayor parte de la coreografía hicieron en un costadito ahí. Me hubiese gustado que usen más el... Tengo también la respuesta para eso. Sí. Tengo también. Según la producción, querían que se concentre todo acá en este perímetro para no alejarnos por los tiros de cámara, solamente por eso. Pero nosotros en realidad teníamos mucho desplazamiento, pero nos dijeron que teníamos que costeñirnos, bueno, y ceñirnos a entonces una... lo que dijo la producción en este caso a mí no me importa, es lo que yo vi entonces el trabajo. Cinco del maestro Calderini y tenemos...